La oposición critica que Fabra dé entrada a un imputado en Les Corts en referencia al parlamentario Felipe del Baño. Se firma el convenio de colaboración para el 14 Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España 2018. Teresa Romero permanecerá en aislamiento, una medida de precaución hasta que se elimine por completo. Saludos señoras y señores, muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros su tiempo y por escogernos para informarse. Comenzamos como todos los días el Noticias 12 con noticias de ámbito local. La oposición critica que Fabra dé entrada a un imputado en las Cortes en clara referencia al parlamentario Felipe del Baño. El socialista Antonio Torres, Ignacio Blanco de Esquerra Unida y por el grupo Compromís Enrique Morera están de acuerdo con esta, dicen, incómoda circunstancia política. Los grupos de la oposición en las Cors han lamentado la entrada en el Grupo Parlamentario Popular de Felipe del Baño, imputado por un posible delito de prevaricación administrativa, y han acusado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de no aplicar su línea roja. Así lo han asegurado los portavoces del Grupo Socialista Antonio Torres y de Compromís, Enric Morera, así como el portavoz adjunto de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, en los pasillos del Escors, después de que Del Baño haya tomado posesión del acta de parlamentario al inicio de la sesión plenaria en sustitución de Juan Cotino. Torres ha afirmado que Fabra podría haber aprovechado la dimisión de Cotino para cumplir con su compromiso de transparencia y, sobre todo, de lucha contra la corrupción, pero no lo ha hecho. Él, también presidente del PPCV, ha permitido que entre en la Cámara un diputado que está inmerso en una causa de corrupción. Tras tachar de vergüenza la entrada del baño Lescors, ha afirmado que el Consejo se ha inventado un nuevo delito, según el cual. Cuando un funcionario realiza una prevaricación administrativa y como consecuencia de eso alguien señala los bolsillos, no hay problema. A su juicio, eso es una forma de robar como otra cualquiera. Torres ha señalado que, como Fabra siga por ese camino, cuando tenga que elaborar las listas posibles de candidatos para la próxima legislatura, se podría encontrar alguno por ahí porque la mayoría está en situación de imputación o preimputación. Por su parte, Morera ha considerado que la entrada de un imputado en el Parlamento Autonómico no es la mejor manera de regenerar las instituciones y recuperar el crédito perdido por culpa de unos gobernantes. Morera ha asegurado que el PP demuestra, con sus hechos, que no está en disposición de avanzar en una regeneración democrática y reintroducir la decencia en la vida pública. Ignacio Blanco ha lamentado que las scores estén manchadas por la sospecha de la corrupción y ha criticado que se haya marchado una persona como Juan Cotino a punto de ser imputada por varios casos de corrupción y llegue Felipe del Baño, que ya lo está. Se firma el convenio de colaboración para el XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España 2018. El objetivo es que los regantes alicantinos dispongan de los mismos caudales en periodo de sequía. Se ha firmado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torrevieja, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes y la Comunidad de Regantes Ricos de Levante, Margen Derecha, para la organización del 14 Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España en 2018 en el Auditorio de Torrevieja. El acuerdo alcanzado permite a los regantes alicantinos disponer de los mismos caudales en periodos de sequía como los 320 hectómetros cúbicos de media desembalsados entre 1983 y 2012. Un agua en cantidad y calidad suficiente y a un precio asequible. El vicepresidente del Consejo y consejero de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Ciscar, ha afirmado que el consenso debe marcar siempre la regulación del uso del agua y recuerda que los regantes valencianos son un ejemplo de uso eficiente del agua y de solidaridad. A la Comunidad de Regantes Riegos de Levante, Margen Derecha, a la Federación Nacional de Entidades de Regantes de España y a los municipios que integran. Eh, la, la esta comunidad de regantes que el gobierno valenciano va a estar al lado de todos ellos y va a ayudar y va a apoyar como no podía ser de otra manera en la organización de ese importantísimo evento como es el Congreso Nacional de de entidades de regantes de España para el año 2018 a celebrar en la Vega Baja. De... La comunidad valenciana se convertirá en el epicentro del uso responsable del agua de regadío y será un punto de encuentro imprescindible para avanzar en aspectos tales como el uso racional y responsable del agua y de nuevas técnicas para la mejora de los regadíos. Sigue la incógnita más o menos clara sobre si Alberto Fabra optará en las próximas elecciones a la presidencia de la Generalitat. Y sobre eso mismo ha opinado el presidente remarcando que tiene el respaldo del partido día a día. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha manifestado sobre si será candidato el popular al ejecutivo valenciano en las próximas elecciones autonómicas, que tiene el apoyo del partido en el día a día, pero ha instado a respetar los plazos marcados para la elección de los candidatos. La relación con el partido, tanto como el presidente como con la secretaría general y los demás miembros de la dirección, es fluida. Y en esta relación se comentan cuestiones de forma permanente y el respaldo del partido en el día a día lo tiene, pero también es cierto que el partido marca sus tiempos para nombrar a los candidatos. Cuando se le ha preguntado si va a ser candidato del PP a la Generalitat Valenciana, Fabra ha comentado que para eso está trabajando y para intentar resolver los problemas de la comunidad y cambiar la tendencia. En este punto ha subrayado que actualmente la autonomía es la segunda en creación de empleo, los datos turísticos y de creación de empresas son positivos. Y ese trabajo diario es lo que anima a seguir esforzándose para ser candidato y seguir ofreciendo esas mejoras a los ciudadanos. Al jefe del Consejo también se le ha planteado si alguien más se postule para ser candidato a la presidencia de la Generalitat, lo que ha contestado que no. Estudiantes valencianos se han manifestado en Valencia y en Alicante en el segundo de los tres días de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes a nivel estatal para mostrar su rechazo a la Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Enseñanza. Sendas manifestaciones exigían de nuevo la retirada de la ley y la dimisión del ministro José Ignacio Bert y la consellera María José Catalá. El vicepresidente del Consejo y consejero de Presidencia Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Ciscar, visita una piscifactoría en la costa de Guardamar del Segura. La acuicultura representa el 35% de la producción pesquera en la comunidad valenciana. El presidente del Consejo y consejero de Presidencia Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Ciscar, visita una piscifactoría en la costa de Guardamar del Segura. En esta visita ha resaltado la fortaleza del sector acuícola en la comunidad valenciana y su gran potencial capaz de generar un crecimiento económico y de empleo. Fiscar también ha resaltado el elevado componente de tecnología propia de la industria piscícola, capaz de competir y de asistir a otras empresas del sector fuera de la comunidad y de transferir tecnología siendo una industria competitiva y muy valorada internacionalmente en el sector. A este respecto, ha precisado que el Consejo continuará apoyando esta acuicultura competitiva, sostenible, innovadora, generadora de empleo y eficiente en el uso de los recursos en el marco de la nueva política pesquera comunitaria y con la nueva ayuda del Fondo Europeo de Pesca. Desde la Consellería se recuerda que este departamento, en colaboración con el sector y la comunidad científica, puso en marcha en 2013 el Plan Estratégico de Acuicultura, cuyos objetivos son potenciar el sector, facilitando la implantación y desarrollo de empresas e inversiones en el litoral valenciano y potenciando la investigación aplicada, así como impulsar las actividades turístico-recreativas relacionadas con la acuicultura que ayuden a estimular la economía local. La acuicultura es básica y fundamental en la comunidad valenciana, en España. Yo diría que en todo el mundo hay que tener en cuenta que prácticamente el 35% de pescado que se consume en el mundo ya es pescado que procede de la acuicultura. Y esto es una gran ayuda para la pesca tradicional, para la pesca extractiva, porque ayuda a evitar la sobreexplotación de de nuestros recursos y por eso estamos convencidos de que cada día va, va a ir a más. Y dentro de España la comunidad valenciana es pionera, es de las más importantes en acuicultura. De hecho, somos la primera en producción de... De, de doradas y también pensamos que vamos a ir a más en ese sentido porque tenemos un sector y tenemos unas empresas que son muy competitivas. En Valencia, el concejal de Deportes y Juventud, Cristóbal Grau, y la concejala de Empleo, Proyectos, Emprendedores e Innovación, Beatriz Simón, han entregado los premios de la octava edición del certamen de investigación Valencia Idea 2014 en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Se han presentado este año 99 trabajos. El concejal de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, y la concejala de Empleo, Proyectos Emprendedores e Innovación, Beatriz Simón, han entregado los premios del octavo Certamen de Investigación Valencia Idea 2014 en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Acompañados por el director general de Gas Natural Cegas, Roberto Cámara, y por el presidente fundador de Power Electronics, Abelardo Salvo, empresas ambas patrocinadoras del certamen, los concejales han hecho expreso el reconocimiento del Ayuntamiento al esfuerzo, trabajo y apuesta por la innovación de los jóvenes investigadores valencianos. En esta octava edición de la convocatoria, Valencia Ideas se han presentado 41 proyectos de 99 participantes en la categoría a concurso. En esta octava edición de la convocatoria Valencia Idea se han presentado 41 proyectos de 99 participantes en las categorías de concurso Biotecnología y Biomedicina, Energía y Medio Ambiente, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Agroalimentación. En cada una de estas modalidades se ha otorgado un primer premio, un Accessit y una mención honorífica. Además de esta acción, el jurado ha dedicado a conceder dos Excesit Ex AUQUO en la categoría de Medio Ambiente y Energía, y dos primeros premios también Ex AUQUO en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación. El secretario general del PSPV-PSOE en la Marina Baixa y alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, logra el apoyo del sector empresarial al proyecto del AVE hasta Benidorm. Navarro se ha reunido con Antonio Mayor y con Nuria Montes, presidente y secretaria general de la Asociación Empresarial de Hoteles de Benidorm y de la Costa Blanca para analizar los presupuestos del gobierno en el 2015. Las inversiones ferroviarias representan el 47% del presupuesto que el gobierno destinará a la comunidad en 2015. Se incluye en las cuentas de ADIF que reserva 365.000 millones al corredor mediterráneo y a finalizar la línea de alta velocidad entre Alicante y Murcia. En la adaptación del corredor mediterráneo al ancho internacional entre Valencia y Tarragona, los 118 millones en 2015 son insuficientes advierten que es contradictorio que exista en los presupuestos de 2015 una programación de 238 millones aplazada a los años 2016, 2017 y 2018 para implantar el ancho internacional en el corredor mediterráneo ya que Fomento quiere finalizar esta obra en 2015. Las obras del corredor siguen paralizadas en algunos tramos y de los 215 millones previstos y adjudicados en 2014 para la comunidad apenas se lleva ejecutado el 20% de lo previsto. Otros 236.000 millones aparecían en Adif para la línea de alta velocidad entre Valencia, Alicante y Murcia. Las obras entre Monforte del Cid, Elche, San Isidro y Orihuela están pendientes de aprobación de complementarios por el túnel de Callosa de Ensarria, modificados en ASPE y la adjudicación de la nueva estación de Elche, por lo que la construcción de la plataforma no finalizará hasta junio de 2016, aunque Adif acaba de licitar el montaje de vía que no podrá ejecutarse hasta que no finalice la construcción de dicha plataforma. Inauguración en el Palau Altea de la exposición Soñar, Habitar, Recuperar la Ciudad Mediterránea en el siglo XX. El secretario autonómico de infraestructuras, Victoriano Sánchez Baircaztegui, acompañado por el alcalde de Altea, fueron los encargados de abrir las puertas de la muestra. La localidad de Altea ha inaugurado la muestra Soñar, Habitar, Recuperar la Ciudad Mediterránea en el siglo XXI. Una exposición que pretende aproximar a la sociedad a través de sugestivas referencias literarias y fotográficas las últimas intervenciones arquitectónicas, tanto privadas como públicas, realizadas en centros y entornos históricos de carácter turístico. Leí hace un momento una frase que es, llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. Y eso es parte de lo que intentamos transmitir con esta, con esta exposición donde se pone en valor la riqueza de, de nuestro patrimonio. No un patrimonio artístico, muchas veces ni siquiera arquitectónico, de un, de un valor excepcional, sino de una gran relevancia local, que eso es lo que debemos de transmitir a todas las personas. La exposición ha sido inaugurada por el secretario autonómico de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Victoriano Sánchez, y el alcalde de Altea, Miguel Ortiz. Bueno, yo creo que es un tema muy importante. Yo lo he dicho y el alcalde también lo ha dicho. Tenemos unas ciudades, tenemos el modo de vivir mediterráneo y unas ciudades mediterráneas que yo creo que son envidiadas en todo el mundo. Y dentro de esas ciudades mediterráneas la provincia de Alicante tiene un muestrario fundamental y Altea... En estos momentos yo creo que es de las ciudades más importantes desde el punto de vista de lo que es el respeto y el mantenimiento de una zona histórica, además eh, haciéndola habitable. Es decir, no es un museo, una zona donde no vive la gente, donde hay edificios o iglesias bonitos, pero no, no, es una zona donde da gusto estar, donde da gusto vivir. Y eso que ocurre en Altea, muy importante, ocurre también en otros muchos pueblos de la provincia de Alicante. Nosotros en la Generalitat lo que intentamos es ayudar a regenerar, a mantener, a proteger ya que la gente disfrute todas estas bellezas que nosotros tenemos los conjuntos históricos que tenemos. Las distintas ilustraciones relatarán la calidad arquitectónica, la mirada patrimonial, la sensibilidad histórica y la tradición versus modernidad de las obras. Bueno, como sabéis o como conoce la mayoría de los alteanos, eh, el año pasado eh, fue el momento en el cual a través eh, de la consellería eh, que se nos dio esa catalogación, la, la catalogación de bien de interés cultural. Esto ha supuesto pues. Eh, el reconocimiento de, de ese esfuerzo de, de un pueblo que ha sabido mantener dentro de su toponimia pues eh, un recinto amurallado, el, lo que es el baluarte, pues casi en idénticas condiciones a cuando se construyó hace unos 400 años. ¿Por qué nos hemos esforzado en poner en valor el bien de interés cultural eh, del recinto amurallado de Altea? Por ejemplo, lo vemos en el reconocimiento que supone el que una exposición itinerante que va a recorrer los municipios de la eh, provincia de Alicante, pues tenga dentro de sus paneles pues eh, el hecho que se recoge aquí de tener eh, Altea circulando por todos estos municipios y dándole el reconocimiento, ya no solo a nivel local, sino a nivel provincial, de que se trata de un bien eh, que... Tiene una singularidad distinta a los otros municipios que puede asistir a la provincia de Alicante. La exposición organizada por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, a través de la Cátedra Demetrio Ribes y el Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Alicante, ha contado con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de la Ayuntamiento Altea, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Visit Altea se coloca entre las mejores estrategias turísticas de la comunidad valenciana en Internet. Ya se han conseguido más de 8.000 amigos naturales de Visit Altea, superando esta cifra hasta los 15.000 amigos en algunas fotografías. El sector turístico es quizás uno de los más complicados que podemos encontrar en Internet por el nivel de competencia que presenta. Hablar de posicionamiento y turismo implica tener que abordar una lucha titánica de estrategia. Una tarea que está dando muy buenos resultados es la estrategia Visit Altea. Ya se han conseguido más de 8.000 amigos naturales de Visit Altea, superando esa cifra hasta los 15.000 amigos en algunas fotografías determinadas de esta estrategia, que además es alimentada cada día más por los propios internautas y amantes de Altea, llegando a alcanzar hasta 50.000 impactos por imagen. Además, en el barómetro de la red social Facebook de los destinos turísticos de la comunidad valenciana, Altea, a través de su estrategia turística Visit Altea, ocupa actualmente el tercer puesto de la provincia de Alicante y el quinto de toda la comunidad. Para la Edil de Turismo del Ayuntamiento de Altea, Vigela Lloret, esta noticia supone un importante respaldo al trabajo que se lleva realizando desde su departamento desde hace unos años. La concejala de Turismo destacó la estrategia de posicionamiento turístico que se inició hace ya tres años y esta está llegando a tener unos resultados de gran impacto entre la sociedad de internautas con una tendencia alcista a la hora de elegir sus destinos turísticos. Pasamos página y nos centramos ahora mismo en noticias de ámbito nacional. Teresa Romero, teníamos que abrir con ella, permanecerá en aislamiento. Una medida de precaución hasta que se elimine por completo el riesgo de virus en sus fluidos. Mientras tanto, las muestras de agradecimiento a Teresa no paran. Tanto en su localidad natal como en la que actualmente reside, se están llevando a cabo algunas iniciativas de apoyo. Teresa Romero permanecerá en aislamiento, una medida de precaución hasta que se elimine por completo el riesgo de virus en los fluidos. No hay una recomendación oficial de hacerlo. Eh, en los pacientes que están atendiendo en otros países, en unos sitios sí se está haciendo, en otros sitios no se está haciendo, y nosotros hemos decidido optar por la máxima prudencia y garantizar que ninguno de los fluidos, que es lo esperable en los próximos días, que ninguno de los fluidos corporales es, tiene en sí virus que pueda contagiar. El tiempo que llevará este proceso no está definido. Una infección grave siempre requiere días hasta que uno recobra su estado de salud uh, previo y es invariable de una persona a otra. Unos lo recobran antes, otros lo recobran después. En el momento en que se determine que no hay posibilidad de contagio, comenzará el periodo de cuarentena de 21 días al que se someterá al equipo que ha tratado a la paciente contagiada. Mientras tanto, fuera las muestras de agradecimiento a Teresa no paran. En el municipio lucense de Becerrea, donde actualmente reside su madre, los vecinos están contentos por la recuperación y han propuesto nombrar la hija predilecta. Mientras tanto, en Alcorcón, el Ayuntamiento impulsará la creación de las becas Teresa Romero con el objetivo de que se destinen a programas de investigación sobre el ébola y enfermedades infecciosas de alto riesgo. El Pleno de la Eurocámara ha dado este miércoles su aprobación final por una amplia mayoría de 423 votos a favor, 209 en contra y 67 abstenciones a la nueva comisión que presidirá el conservador luxemburgués Jean-Claude Juncker. El equipo de Juncker tiene así el camino despejado para asumir el relevo del actual Ejecutivo Comunitario de José Manuel Durado Barroso el próximo 1 de noviembre. El Pleno de la Eurocámara ha dado este miércoles su aprobación final por una amplia mayoría de 423 votos a favor, 209 en contra y 67 abstenciones, a la nueva comisión que presidirá el conservador luxemburgués, Jean-Claude Juncker. El equipo de Juncker tiene así el camino despejado para asumir el relevo del actual Ejecutivo Comunitario de José Manuel Dura Barroso el próximo 1 de noviembre. El Colegio de Comisarios logra prácticamente los mismos apoyos que tuvo Juncker cuando le votó la Eurocámara en julio. No obstante, ha tenido un menor respaldo que el último equipo de Barroso, algo que el luxemburgués ha atribuido a la mayor presencia de euroscépticos. En la primera rueda de prensa tras la investidura de su equipo, ha insistido en la necesidad de combinar la consolidación fiscal con las reformas y la inversión para reactivar el crecimiento y crear empleo. Además, ha sido tajante con la Unión Europea que quiere conseguir. Yo d'un autre triple A. Moi je voudrais que, que l'Europe ait le triple A social. Le triple A social est aussi important que le triple A économique et financier. Además, el presidente de la comisión no querido obviar la, crisis de ébola. la crise de l'Ebola. La crise de l'Ebola demande une réaction forte, rapide, organisée et concentrée de l'Union Européenne. Je n'ai pas l'impression Por último, Juncker ha reiterado el anuncio realizado ante el Pleno de la Eurocámara de que acelerará el plan de inversión para presentarlo antes de Navidad. El movimiento antipetróleo de Canarias hará su consulta si la oficial se suspende. En caso de que la consulta convocada para el próximo 23 de noviembre legalmente no pudiera llevarse a cabo, los movimientos sociales se organizarían y la sacarían adelante aunque no fuera vinculante. convocado para ver los detalles de la manifestación del próximo 23 de noviembre, donde el pueblo canario va a poder salir a las calles a dar su opinión sobre el tema que nos preocupa a todos. En un principio, el único problema que vemos es que el Partido Popular tumbe abajo la consulta, eh, quitar ese derecho, el poder opinar, aunque sea la sociedad canaria, sobre el tema la jurisdicción en este caso que no, no, no sea la que decida, o sea, que no sea el órgano político el que decida, sino que sea la propia justicia y que esa consulta se pueda llevar a cabo. Aún así, si en el caso de que esa consulta no se pudiera legalmente llevar a cabo, la, la consulta se haría de todas maneras por, a través de los movimientos sociales. Los movimientos sociales nos, nos organizaríamos y la sacaríamos adelante, aunque no fuera vinculante, tal y como anuncian y demás. Igual que hemos visto en el caso de la comunidad valenciana, los estudiantes madrileños se han vuelto a manifestar por segundo día consecutivo para mostrar su rechazo a la ley orgánica de mejora y calidad de la enseñanza. La manifestación que ha empezado sobre las 12 del mediodía ha tenido como punto de partida la calle Atocha y ha concluido en sol. La concentración ha estado encabezada por esta pancarta que resumía las reivindicaciones de estudiantes y sindicatos. Porque lo que queremos decir al ministro Bert es que no aceptamos retroceder décadas con nuestros derechos, no aceptamos que nos devuelvan a los años 50, cuando solamente los ricos tenían derecho a estudiar. Pidiéndole al gobierno que retire esta reforma educativa que ha sido rechazada por el conjunto de la comunidad educativa, por la sociedad y por las fuerzas políticas. Pidiéndole al gobierno que revierta los recortes que están arrasando y asolando nuestro sistema educativo. Además, los trabajadores de Coca-Cola han querido apoyar la protesta acudiendo a la cita con estas camisetas distintivas. Como ya es habitual en estas jornadas de huelga, muchos de los manifestantes han asistido con la camiseta de color verde que ilustra la marea de la educación. Mañana, último día de huelga para los estudiantes, a los que se unirán los profesores. La Reina Leticia ha calificado este miércoles de excelente el trabajo realizado por la Organización Nacional de Transplantes. Los ha calificado como un ejemplo de coordinación entre las distintas comunidades autónomas y un éxito colectivo de todo el país de España. La Reina Leticia ha elogiado el trabajo realizado por la Organización Nacional de Transplantes. Lo ha calificado como un ejemplo de coordinación y un éxito colectivo. La Organización Nacional de Transplantes. Es de esos proyectos que hacen que sintamos orgullo, que nos miremos y encontremos razones de peso para echar la vista atrás y contemplar con satisfacción el trabajo que hemos hecho todos juntos. Doña Leticia se ha pronunciado así en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la OMT, una organización que, a su juicio, es el resultado de lo que ocurre cuando todos reman con entusiasmo en la misma dirección. Un trabajo excelente que ha sido un referente para los sistemas de salud de varios países y que ha merecido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2010. La ministra de Sanidad también ha acudido a este acto y ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de agradecimiento a Teresa Romero, así como al equipo que la ha atendido. En nombre de todos, quiero enviarle un mensaje de cariño, un mensaje de alegría por haber superado la infección del ébola y desearle una pronta recuperación. Mi reconocimiento y gratitud a ella, a todos los profesionales que la han atendido y a todos aquellos que día a día trabajan desde nuestro magnífico sistema sanitario para preservar la vida de los ciudadanos. Además, ha afirmado que la ONT es un claro ejemplo de que todo esfuerzo tiene su recompensa y ha insistido en que es un referente indiscutible para la comunidad científica internacional. El ciudadano francés acusado de un asesinato cometido hace 12 años en Sevilla y que se esclareció 10 años después por el ADN, ha admitido hoy que golpeó y amarró a la víctima para robarle droga y dinero, lo que finalmente no logró. También ha dicho que cuando abandonó la casa, el hombre, la víctima, continuaba con vida. El francés acusado de un asesinato cometido hace 12 años en Sevilla y que se esclareció 10 años después por el ADN ha admitido hoy que golpeó y amarró a la víctima para robarle droga y dinero, lo que finalmente no logró y ha dicho que cuando abandonó la casa el hombre seguía vivo. En la primera de las dos jornadas del juicio que se sigue en la audiencia de Sevilla, el acusado ha explicado que se desplazó desde Francia a Sevilla para dar un golpe con información que le dio un italiano con el que coincidió en una cárcel francesa. Tras seguir diez días a la víctima, ha asegurado que entró en su casa dándole un empujón, aprovechando que estaba abriendo la puerta con llave, y ha reconocido que le golpeó varias veces en la cara y le amarró las manos con unas bridas de plástico porque estaba muy nervioso. La vecina de la víctima, que llamó a la policía, ha dicho que oyó sollozos y golpes hasta el punto de que se movía un cuadro en su casa, y un policía que fue a la vivienda dijo que esta estaba llena de sangre y el cerrajero que abrió la puerta tras el asesinato ha apuntado que la vivienda estaba patas arriba. Madrid se ha vestido de gala y de brillos para la séptima edición de los Premios Cosmopolitan en la que los rostros más populares del cine, la televisión, la música y la moda no han querido faltar. Han sido premiados David Bustamante, Jesús Castro, Malena Costa, Verónica Echegui y Eva González, entre otros. Madrid se ha vestido de gala y de brillos para la séptima edición de los Premios Cosmopolitan en la que los rostros más populares del cine, la televisión, la música y la moda no han querido faltar. Un desfile de bellezas que han asistido a una gala presentada por Raquel Sánchez Silva y que ha premiado a los personajes más relevantes del año para la revista. La mención especial internacional era para Luke Evans, que le entregaba el galardón el empresario Luis Medina. La presentadora de televisión del año para la revista era la guapa Eva González, que estuvo acompañada por sus compañeros de Masterchef, Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Es precioso, que esto va a quedar en la chimenea de mi casa. No se pueden decir palabras, ¿verdad? Bueno, pues de puta madre. El actor de cine del año ha sido Juan Diego Boto, que recogía el premio de manos de una guapísima Silvia Bascal. El premio Música 2014 ha sido para David Bustamante, que acaba de sacar a la venta su nuevo trabajo Vivir y con el que ya es disco de oro. El artista recogía el premio de la mano de una espectacular Romina Belusio. Está muy bien cuando te otorgan otros galardones a la tableta definida, al bíceps, tal, pero, pero esto solo sea tu ilusión, porque yo soy músico y es lo que pretendo mostrar mi música. Muchísimas gracias a esta maravillosa revista por sus valores. El premio a la mejor actriz de cine para Cosmopolitan era una emocionada Verónica Echegui que recibía el galardón de su chico, Alex García. Álvaro Cervantes le entregaba el premio Cosmopolitan a Megan Montaner como mejor actriz de televisión. En deportes, el premio de la revista era para Teresa Perales y se lo entregaba Bimba Bosé. El galardón a la Blogger del Año era para una estilosa María León. Premio Cosmolovs era para las hormigas más divertidas de la televisión, Juan Ibáñez y Damián Moya. El galardón se lo entregaba Mario Vaquerizo. El Hombre del Año Cosmopolitan era para Manel Fuentes, que le entregaba el premio su compañero Arturo Valls. ...el niño más famoso de la gran pantalla no podía faltar... ...por ello la revista Cosmopolitan ha querido darle a Jesús Castro... ...el premio al actor revelación. Bien, "...tranquilo, muy contento de que la gente muestre su apoyo... ...y una foto creo que no cuesta trabajo nadie... ...y para mí un placer poder responderle a la gente". La revista este año además ha tenido una musa... ...y no podía ser de otra manera que la guapa Malena Costa... ...como modelo del año para la revista... ...que lucía un traje espectacular... Y le entregaba el premio con más brillos el actor Marc Clotet. Una fiesta que se despide hasta el año que viene en unos galardones cargados de moda y estilo muy cosmopolita. Señoras y señores, hasta aquí la primera edición de Noticias 12. Les esperamos en la segunda, al filo de las 8 y media de la tarde. ¡Hasta luego!